En nuestro programa vamos a hablar en este segmento de la acupuntura. Para eso está con nosotros ya Marcela Castillo. Gracias, Marcela, por estar hoy día en el programa, acupunturista Clínica Med. Y está Paula Gaete, que está con nosotros también acompañándonos con una cefalea, con un dolor de cabeza. Así que vamos a tratarla hoy día en el programa. Pero antes de hablar del tratamiento en específico, ¿no es cierto? En este caso, una cefalea. Marcela, contanos un poquito qué es la acupuntura. ¿Cuáles son las bases de la acupuntura? Ya, a ver, mira, te cuento. Quiero centrarme más que nada a que la gente entienda por qué recurrir a acupuntura, cómo se diagnostica, la importancia de recurrir a un terapeuta certificado, conocer algunos procedimientos y por qué elegir los puntos de acupuntura. Claro. Bueno, sabemos que es una técnica de la medicina tradicional china, milenaria, y que basa su diagnóstico en algunos principios. Correcto. Cuesta a veces entender un poquito la filosofía de cómo manejan el dolor, cómo ellos ven la vida. Pero vamos a centrarnos en un principio como básico para diagnosticar. Y ellos establecen de que las enfermedades tienen que ser vistas desde un punto de vista integral. Correcto. ¿Ya? O sea, podemos enfermarnos por causas externas, por factores externos como por factores internos. Correcto. Dentro de ese proceso pueden verse afectadas los órganos y también las funciones. Teniendo en cuenta ese principio, se establece que busca no solamente prescribir para sanar algunas patologías, sino que prescribir considerando esta integralidad. Correcto. O sea, todos los órganos funcionan por sí, pero en coordinación con otros. Unos con otros, digamos, ¿no es cierto? Claro, cada órgano tiene su función, pero además depende de la ayuda o del control del otro. En el ejemplo que tenemos hoy día, nosotros con Paula, que ella sufre de cefalea, ¿cuál es la situación en el caso de ella? ¿Qué órganos están comunicándose unos con otros? Pensando, claro, que toda la gente dice, la cefalea tengo acá, en este pensamiento, ¿sí? ¿No es cierto? En esta corriente que tú señalas que es milenaria, el pensamiento es distinto, es decir, cuidado, sí, la cefalea está acá, pero esto tiene, ¿no es cierto?, distintos órganos, sí, o distintos lugares de nuestro organismo que están interactuando para que finalmente tengamos esto. Entonces, en el caso de la cefalea, por ejemplo, Marcela, ¿cómo actuaría esto? Topográficamente. Topográficamente, yo puedo tener un dolor de cabeza en la parte anterior. Claro. Localizado en la parte lateral, en la parte posterior o a nivel del vértice. O sea, ya, eso a mí el paciente me lo puede referir. Topográficamente, eso nos lleva a los terapeutas que hacemos acupuntura a orientarnos de acuerdo a los canales o los llamados meridianos. Claro. ¿Ya? Entonces, en la cabeza confluyen meridianos o canales y parten de ahí también otros canales. O sea, es un punto de intersección de canales que van a llevar energía, que hacen que el dolor se manifieste, ya sea por deficiencia, por exceso, puede ser por un desequilibrio en el concepto de yin y yang. Marcela, te quiero preguntar dos casos puntuales, por ejemplo, en el tema de la cefalea. Sabemos que de lejos la cefalea más frecuente, más común es la tensional, ¿no es cierto? La tensional, que se produce fundamentalmente en lugar de las sienes, es la más frecuente. Pero la más invalidante, por lejos, es la migraña. La migraña, ¿no es perfecto, cierto? La conocida como jaqueca. Sí. ¿El tratamiento de una y de otra desde la acupuntura es distinto? No. Ya. No es, o sea, es diferente desde el punto de vista nuestro. Correcto. Porque yo puedo tener un dolor de cabeza por origen estomacal. Ya. Puedo tener un dolor de cabeza por una deficiencia de energía a nivel del hígado. Puedo tener un dolor de cabeza por deficiencia de vaso, puedo tener un dolor de cabeza por bloqueo de algunos de los canales que llegan hacia esa zona. Correcto. Ahora, no necesariamente porque el dolor esté ubicado en
a nivel proximal, en este caso en cabeza, necesariamente la causa está topográficamente ahí. Correcto. No, porque yo puedo tener un trastorno a nivel abdominal y me puede dar un dolor de cabeza. Correcto. Ahora, de acuerdo a eso, uno va a seleccionar los puntos y va a utilizar la técnica. Bajo el principio de exceso o de deficiencia. ¿Nos podrías mostrar un poquito cómo es en la práctica el trabajo, el tratamiento? Perfecto. A ver, la acupuntura, aparte de conocer los puntos específicos, necesita algunas técnicas para poder ser aplicada. Usamos agujas con diferentes diámetros y longitud. Ya. Dependiendo de la zona donde vamos a colocar la aguja, es la selección del tipo de aguja. Correcto. ¿Ya? También tenemos acupuntura sin aguja, porque hay mucha gente que le tiene aversión a las agujas. Por ejemplo, los niños, ahí podría... Y específicamente en los niños. Ahí. En los niños podemos usar algunas técnicas sin aguja, pero sí utilizando los mismos principios. Correcto. Y los mismos puntos. ¿Ya? Las dosificaciones varían también porque el sistema energético, morfológico y funcional de los niños es muy diferente a los de los adultos. Correcto. O sea, en los niños las dosis son muy discretas, muy suaves, a diferencia de los adultos, donde uno busca una sensación acupuntural intensa para poder activar el chi. Veamos cómo lo hacemos en Paula. ¿Te parece? ¿Ya? Porque Paula dice... Por favor, sáquenme este dolor. Paula, ¿y tú sufres dolor de cabeza? Sí, bastante. Sobre todo con lo que está pasando ahora. Más todavía, son más seguido. Te tensiona mucho, estás con dolor de cabeza. Sí. ¿Sí? ¿Has recurrido alguna vez a la acupuntura? ¿Te han hecho alguna vez acupuntura? Muchas me han recomendado constantemente la acupuntura, entonces yo... Bueno, siempre también he querido hacerme, así que... Sí, yo sé que es lo primero que recurriría ahora que realmente lo necesito. La acupuntura. Así que sí. ¿Te muere la aguja? ¿O los pinchazos no...? No, a mí está por lo menos, bien. Sí. No tienes problema. Ningún problema con la aguja. Mira, ahí estamos viendo ya la... O sea, estás en los pies. ¿Y tú nos puedes contar lo que estás haciendo si quieres? Sí, aquí vamos a usar un punto de hígado. ¿Punto de hígado? Punto de hígado, sí. ¿Ya? ¿Ya? A ver, topográficamente tenemos los llamados meridianos o canales. Uh-huh. Esos canales o meridianos tienen puntos de acuerdo al órgano en que vamos a tratar. Por ejemplo, yo voy a usar ahora meridiano de hígado, canal de hígado, y voy a usar el punto hígado 3. Uh-huh. Este punto tiene conexión hacia arriba. Ya. ¿Ya? Es un punto de canal de órgano, ¿ya? Y es un... O sea, vamos a tratar de que generar y canalizar toda esta movilización del chi. Correcto. ¿Ya? Correcto. Ahora, voy a partir funcionando con una agujita de 25 para que la puedan ver. Ya. La técnica de punción va a depender también de la zona. Ajá. Puede ser perpendicular, puede ser lo más paralelo al plano horizontal. Y eso va fundamentalmente a determinar de la zona topográfica en que estemos. Ya. Si yo tengo una zona pequeña, obviamente que no voy a la profundidad va a estar de acuerdo a la zona que voy... Ahí dejaste entonces la primera ya instalada en su pie izquierdo, ¿no es cierto? Sí. ¿Paula sintió? ¿Cómo está? Perfecto. Perfecto, no hay ningún problema. Vemos con la segunda, pie derecho. Ah, y son... Le hace un pequeño toque. Una pequeña presión. Hay diferentes técnicas. Hay gente que, yo, por ejemplo, uso el tubo como guía. Claro. Genero una pequeña presión para provocar un poco de distracción en el paciente y después hago la punción acupuntural. Correcto. Hay acupunturistas que sacan el tubo e insertan rápidamente la o sea, en este caso sería entonces sí. Esas dos agujitos que pusiste directamente en los pies. Sí.
Y después sigues con otras zonas. Sí, voy a usar otros puntos. Ya. Vamos a usar ahora un punto de canal de hígado, punto 3 de canal de hígado. Este meridiano va a pasar y va a llegar por detrás incluso de la oreja. Correcto. Topográficamente. Me vas a empuñar la mano. No se ponga nerviosa, te está poniendo cara así como de nervios, pero tranquilo. No. ¿No? Estoy relajadísima. Está relajadísima. Confía en ella. Mira, yo creo. Ahí. Ya, ahora suelta. Correcto, entonces está en la manito. Sí. Que también, tú te refieres, dices, Marcela, punto de hígado. Este es punto intestino delgado. Punto hígado abajo, punto intestino delgado acá. Acá, sí. Correcto. Ahora, yo estoy haciendo una demostración de algunos puntos, ¿ya? El diagnóstico de cefalea, porque nos estamos refiriendo al diagnóstico de cefalea. Sí. Pero mi indicación y mi prescripción de los puntos va a estar de acuerdo a la evaluación que yo le haga ahí. Exacto, no son previas. Y la evaluación, como nuestra evaluación clínica, obviamente también parte de la observación. Exacto. Del interrogatorio, de la auscultación y en este caso de la obfación. Ahora, en medicina china, nosotros para hacer diagnóstico, aparte del interrogatorio, usamos la lengua para diagnosticar y usamos los pulsos. Ya. ¿Ya? Como complemento a toda la, o sea, con a toda la anamnesis y a la clínica, y, ¿no, claro, cierto? Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a hacer el diagnóstico y de ahí hacemos recién la elección de puntos acupunturales. Correcto. Entonces, pie, la mano, hígado, intestino, y ahora seguiría, vas a poner más, tendrías que poner. Vamos a usar un puntito. ¿Ya? O sea, lo que quiero dejar aquí en claro de que la acupuntura dista mucho del tratamiento focal. O sea, donde yo me duele, no necesariamente sí. Yo voy a ir a actuar. Actuar, sí. ¿Ya? Sobre todo en síndromes en la cual están comprometidas algunas funciones y trastornos de órganos. Exacto. Ahora, también en acupuntura usamos puntos locales para activar un órgano, pero también puntos locales para manejar dolor. Correcto. Actualmente, por ejemplo, en kinesiología usan la punción seca, que en el fondo es una forma diferente de, o sea, en el fondo es acupuntura. Claro. Lo que no usan es el diagnóstico, no saben en qué punto se está puncionando, pero lo usan como método de punto dolor, porque al puncionar, ¿cierto?, generamos algunos cambios neuroquímicos, claro, ¿cierto?, y vamos a obtener en forma refleja alivio el dolor, ¿ya? En este caso, y eso son para la medicina china, eso sí. Se llaman puntos achi. En este caso, entonces, habría un tercer punto que tú vas a mostrar. Sí, vamos que a estimular estómago 8. ¿Ya? Ahora, la ubicación del punto uno lo hace a través de medidas. Esas medidas se denominan Kun. Por ejemplo, yo tengo un Kun como el ancho de mi dedo pulgar. Puedo tener tres Kun, son tres dedos, los cuatro dedos. Dos Kun, tres dedos. ¿Ya? Entonces, este punto está como a medio Kun de la línea de la nacida del cabello. ¿Ya? Y a 4,5 Kun de la línea central del cabello. Correcto. ¿Ya? ¿Cómo va, Paula? ¿Bien? Bien. ¿Ningún problema? Ninguno. Ningún problema. Perfecto. Ya voy al tercer punto. Marcela, pero un caso así, por ejemplo, de cefalea, las intervenciones tienen que ser cada cuánto el control, cada cuánto tiene que ir a la acupunturista para hacer este tratamiento, para tener un efecto. En promedio debería de ser entre 10 a 12 sesiones. Ya. En la semana se pueden partir día por medio o dos sesiones como mínimo. Ya. No podemos hacer una sesión y después
para continuar con una siguiente en la próxima, porque no hay continuidad. Ya, tiene que haber continuidad entonces entre las sesiones. Entonces, en la práctica, 3 sesiones a la semana, puede ser después 2, mantener 2 y alejar con 1 y después control. Perfecto. ¿Ya? Interesante. Ahora, esto, el tratamiento de acupuntura, es básico los estilos de vida. Claro. O sea, la punción acupuntural no va a generar el cambio absoluto del curso de una enfermedad. Es una ayuda, pero el cambio de estilo de vida es muy importante. Ahora, las ventajas son de que podemos tener alivio al dolor o buscar el alivio de algunos síntomas no usando fármacos. Exacto. ¿Cierto? Tenemos un procedimiento de medicina no farmacológica, casi cero consecuencias secundarias o colaterales. Los riesgos son mínimos, a lo más un hematoma que pudiera haber, a veces un paciente que tiene mucha sensibilidad capilar, claro, pudiera haber, pero el resto nada. O sea, no vamos a tener ningún daño ni en la salud ni en la integridad del paciente. Tranquilo usted, Marcela. Interesante tema, Marcela. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, por habernos acompañado. Y gracias, Paula, por haber permitido que demostráramos nosotros la técnica de la acupuntura hoy día en Doctor en Casa. Muchísimas gracias, Marcela. Nosotros seguimos avanzando, por supuesto, en Doctor en Casa. Paula se queda un ratito acá en reposo. Vamos a seguir con el tratamiento mientras estamos en la pausa. Pausa y volvemos con ustedes.